Algo ha cambiado en ti, hijo de las sombras. El equilibrio ya no está. Te estaba hablando, pero no escuchaste. ¿Hablas de Erin? El accidente no solo la llenó de primigenia, la fusionó con la ciudad. Si muere, con la primigenia aún encerrada en ella, también morirá. La ciudad se esfumará como si nunca hubiera existido. El varón creyó que le podría extraer la primigenia con todas las partes. La tercera no es la última. Pero tú ya has visto la pieza que falta. Piensa. Orión. Debes dirigirte hacia la catedral esta noche. Una vez le robes a Orión la parte que falta, tendrás que encontrar la manera de llevar la primigenia a Erin. Y ella no debe morir. Tu ciudad te necesita, Garrett. No soy un salvador. Te guste o no, esta ciudad y su gente te definen, Garrett. Para estar solo, necesitas algo de lo que apartarte. La catedral está en el barrio viejo. Fue abandonada hace tanto que ya ni se recuerda. Para siempre. No es demasiado tarde, amigos. Abrazad el amanecer y os uniréis a nosotros. La ciudad está cambiando. Se aproxima una nueva era gracias a Orión. Debería dormir más. ¡Lo han quemado todo! Tengo algo que satisfará todas tus necesidades.
Vuelve pronto. Solo hay ratas, no hay espectáculo. Sé que era necesario, pero sus gritos, los libreas negras no dejaban de gritar. Si hubiese sido tu cadáver, no habrían sido tan condescendientes. Esta tenebra está por todas partes. La ciudad está llena de esperanza, hermana. Ya casi ha llegado la hora de forjar un nuevo comienzo para todos. Me muero de hambre. Nuestra fe debe ser fuerte. Ya casi ha llegado la hora de forjar un nuevo comienzo para todos.
Creo que se me va a caer un diente. Llevo días con un intenso dolor de cabeza. Volver a intentarlo. ¿Es esto una prueba a mi convicción? Sucediendo. ¡A la catedral! Orión nos espera con los brazos abiertos. Todos tenemos sangre de grabado. ¡Alabado sea! ¡Los grabados aceptan a todo el mundo! ¡Uníos y sed curados! Llegó la hora. Debo prepararme. Llegado a este punto, ya no hay vuelta atrás. Esta era la última catedral de la ciudad, un santuario en ruinas de dioses olvidados. Gente sin esperanza se ha ocultado entre sus paredes durante años. Orión y sus grabados son los últimos. Orión ya ha devuelto tu ciudad, amigo, pero ni él puede defenderte a los muertos. Dijeron que nos curaría a todos. No tienes por qué sufrir como ella. Demuestra tu fe en el amanecer y te salvarás. No, no puedo abandonarla. Tu niña ha muerto. Puedes vivir por ella o morir con ella. Tengo las mismas pesadillas, Carlos.
Pasaste mucho tiempo sufriendo con los muertos, amigo. Se nos ha concedido un renacer. La tenebra se ha llevado a tantos. No vieron caer a Northcrest. No vieron sucumbir a la guardia. ¿No iba a ser un nuevo amanecer para todos? Y lo es. Lo será. Espera la luz del alba, hermano. Las sombras solo albergan mentiras o traiciones. Sí. Supongo que tienes razón. Ven a por mí y sé testigo de la verdadera fuerza de mi fe. ¡Sal de ahí, infiel! ¡Te lo ruego! ¡Perdóname la vida! ¡Tengo una familia! ¡Ven a por mí y sé testigo de la verdadera fuerza de mi fe! Para entrar debo hacer sonar la campana. Normalmente las campanas no repican hasta que me voy. Mira el amanecer.
Son tiempos difíciles. He perdido la última oportunidad. Bueno, nunca me gustaron las multitudes. Encontraré la forma de bajar. ¿No dijeron que cerráramos estas puertas? No puede ser. Tal vez esta noche logre dormir. Qué raro. No veo a nadie aquí. Quizás haya sido algún esperanzado despistado. Estoy agotado. ¿Hola? ¡Hay alguien aquí abajo! ¿Cuándo se enviaron los suministros allí abajo? El montacargas es más viejo que el barrio y está igual de hecho polvo. Ni Orión podría hacerlo ir más rápido. Cuidado con lo que dices, amigo. Un montacargas. Podría bajar por él. ¡No desfallezcáis, hermano! ¡Esta tormenta limpia de nuestras calles! ¡La lacra de tiranos e infieles! ¡Pronto seremos testigos del amanecer grabado! Por los dientes sangrantes de Rourke. Thank you.
cada ciudad es edificada sobre los huesos de la última. Si estas piedras pudieran contar sus historias, me pregunto qué dirían. Avanza lentamente. Eso me dará tiempo para volver a subir. Sea, era el montacargas de suministros. ¿Qué oscuridad hay tras esto? Es obra de las abominaciones. El sonido y el movimiento las atraen. Cuidado en vuestra búsqueda, hermanos. De los dioses.
echarán al potaje. Tengo las mismas pesadillas cada noche. De espalda tengo. Duele. Como en el manicomio. Los ha cambiado la energía primigenia de Erin. Tengo que detener a Orión rápidamente.
Como en el manicomio. Los ha cambiado la energía primigenia de Erin. Tengo que detener a Orión rápidamente. Oír que algo se movía, justo tras las puertas. Son esas criaturas inquietas, se lo sé. Nunca las había visto llegar tan lejos, no hasta ahora. ¿Crees que Orión puede salvar a los que son como ellas? ¿Qué? No se puede salvar a las abominaciones. Ya ves que la puerta aguanta.
El varón ya ha tenido su momento de gloria. Ahora es la época del amanecer grabado. No tengo miedo. Tras la bendición de Orión, no le temo a nada. Acabé con un grandullón de la guardia en piedra gris. Pero estas cosas parecen peores. ¿De dónde crees que salen? ¿De las profundidades? ¿O han salido a rastras del mar? Con lo fuerte que me están zumbando los oídos, creo que han abierto mi cráneo y surgido de mis pesadillas. Dentro de esa rotonda, Orión está administrando su cura. Erin está cerca, lo sé. ¿Hay alguien ahí? Si había alguien aquí, ahora ya se habrá ido. No merezco la bendición de Orión. Allá en la muralla de piedra gris, dudé. Los de la guardia parecían monstruos enfundados en su negro acero. No fue como esta noche. Aún así nos temían, amigo. Sabían que no podrían contenernos. Ni nosotros podríamos. Todo el puente ha desaparecido. En la calle del mercado hay un agujero donde antes había gente. Mejor en el fondo del río que esclavos de esos nobles malnacidos. La ciudad resurgió. ¡Sal de ahí! O debería dispararte entre las sombras. Con la ayuda del amanecer, la expulsaré. ¡Oh! El cuervo percibe a nuestro amigo. ¡Tráemelo! La oscuridad no te ocultará para siempre. Solo serás libre por fin si abrazas el amanecer. En cuanto lo encuentre. Tengo la piel de gallina. El infiel aún no se ha marchado. Sentir cómo me observas. No
No sabes lo que sufres en ese pellejo. No sabes lo que sufres en ese pellejo. Y duele. Hasta que he visto los maletines de esos médicos de la tenebra. No hablamos de doctores Cabeza Bruma. Hablamos del mismísimo Orión. Desarma con el poder de su propia fe. Recuerdo que me llevó hasta una pila de agua sagrada, roja como la sangre y apestando a vida. A vida, hermano. ¿Lo recuerdas? Sacó la frente con eso. De izquierda a derecha y ¡pam! Aquello me cayó. Como un rayo. ¿No hace daño? No. No me refiero a eso. No lo puedes saber hasta sentirlo. Me quemó y atravesó. Pero era un fuego caliente y gozoso que purgó la miseria y la mierda de mi interior. Sangre nueva por la vieja. Oh, qué dolor de cuello. Me olvidaré de ella por ahora. No puedo permitir que se acerque demasiado. Nadie me coge desprevenido. Puede oler el río desde aquí. Sangrantes de Rourke.
dioses nunca habían realizado milagros como este. Debería tener un plan para esto. Ya tengo uno. Entra e improvisa. Hemos enseñado al barón Northcrest que la gente es la savia de esta ciudad y que no se puede prescindir de ella. Vuestro dolor y miedo pronto tocarán a su fin. Amigos, hoy es un buen día. Con el poder que os regalo, rechazaréis cualquier sufrimiento que intente apoderarse de vosotros. Cuando todos hayamos sido ungidos, compartiremos este don con el mundo que hay en ultramar. ¿Qué has hecho? Necesito eso. ¡Lo necesitamos! ¿No comprendes lo que estoy intentando hacer aquí? Tienes que parar, Orión. ¿Parar? ¿De proteger al pueblo? ¿De intentar darle una vida mejor? No las estás ayudando, las estás condenando a muerte. Ahora se sienten bien, pero créeme, no podrán soportar la primigenia. ¡No! ¡El rey de las ratas!
esperado mucho tiempo para verte colgado, maestro de ladrones. Yo no necesito una soga. Será un maldito placer arrancarte la vida con mis propias manos. Bueno, ya iba siendo hora. Darle una lección vital al alguacil. O quizás sea mejor escabullirse. Te he seguido por toda la ciudad. ¡Te encontraré! Sabía que no tenías valor.
Por lo general, no mato a gente, salvo que no me quede más remedio. Pero como alguien a quien conozco, no sigo las reglas, ¿verdad? Han venido por aquí mientras me ocupaba del alguacil. Siento la brisa marina. La salida debe de estar cerca. No estoy solo. Thank you.
lo llevo. Ese barco. Los grabados no se aburren, ¿no? Y así se hunde otro de los grandes ideales de Orión. De los dioses. Agradecería un café calentito. Nosotros estamos a este lado, con el hombre del que huye Orión. ¿Nos habrá salvado para abandonarnos? ¿Dudas de Orión? ¿Acaso no nos ha dado cuanto ha prometido? Todo eso y más. Ahora se lo debemos, una vida por otra. Este hombre de negro no será el último. ¿Crees que nos está escondiendo algo? Seguro. ¿De dónde saca un plebeyo unos discursos tan inspirados? ¿Y cómo puede curar nuestra enfermedad si no es...? Supongo que todo el mundo está ya en el barco y quitaron la pasarela. Bueno, siempre hay otros modos de subir a bordo. Echa un vistazo.
Disfruta. Con un intenso dolor de cabeza.
siempre huye. ¡Está acabado! ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Eh? El amanecer te encontrará, vayas a donde vayas. ¿Hola? Más vivo que desde el toque de Orión. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Aférrate a tus sombras cuanto quieras. Esto acabará pronto. Prueba en
las tumbas de los dioses. No he venido a matar a nadie. ¿Por qué continúas esta persecución? ¿Quieres la primigenia? No me importa la energía. Quiero a la chica. Dame la piedra. Devuélvemela y te ungiré para que puedas sentirla. Es hermoso, Garrett. No vas a salvar a la gente de la tenebra, Orión. Solo los vas a convertir en monstruos. Tú entre todos debes entenderlo, Garrett. ¡Traicionado por mi propia sangre! ¡Él me encerró y destruyó mi vida como hiciera nuestro padre! ¡Mi hermano nunca se mereció ese poder! Ahora la gente me mira a mí. Amargados y avariciosos, luchando por el poder como perros por un hueso. Nadie tirará de mí y nadie me empujará. Ahora tengo la primigenia. Y tú, el único en el que creía poder confiar. Hasta tú quieres el poder que tengo. No por los mismos motivos. No. El poder te está matando. Pues ten cuidado. Siempre lo tengo. No te creo. ¡No te creo! He seguido tu rastro hasta aquí. Como no te saque a la primigenia, la cosa se pondrá muy fea. Eres igual que todos. De repente tengo algo de valor y ya no puedes dejarme en paz. ¿Por qué no me sorprende? ¿Esto es la realidad o es la primigenia? Pero hay una cura para la tenebra.
voy a demostrarle a todo el mundo que la muerte es mejor que esta existencia de mierda. ¡No! Corrompido a la primigenia. No me duele que te traicionen, ¿verdad? Igual que todos. Ya estoy harta. Acaba el trabajo de una vez.
¡No te muevas! ¡La garra! ¡Dame la garra! ¡Ah! ¡Ah!